Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, segunda parte del video, como les prometí, hicimos un montón de cosas. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la camioneta no quería arrancar? Bueno, el problema era esto. La llave está completamente gastada, entonces tuve que mandar a hacer dos llaves nuevas. Ven que acá tiene, se ve ahí una, y acá se ve la que tenía original. Ves que está como esta, está más gastada, más en punta. Bueno, el problema era que el que me la vendió ya tenía la maña, la compré en el 2015, ya tenía la maña de esta llave y yo la verdad que no la tenía. Entonces me mandé a hacer dos llaves nuevas, me arreglaron tanto el contactor, todo el cilindro cambiaron y demás, como también me arreglaron la cerradura de esa puerta que estaba el pedazo de llave partido. Y bueno, después también tenemos acá un estéreo ahí, Tuki. Estuvimos conectando la música del auto, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a pagar por el copyright. Nada, para que te vuelva la cámara. Antes que me olvide, le quiero mandar un fuerte abrazo a Seba Machuselli, compañero de laburo, que la verdad me viene bancando desde el día 1 que le dije que iba a arrancar con YouTube y todo esto. Seba, te mando un muy fuerte abrazo. Ya tu gorrita está en camino. Escape, ¿no? Bien. Chau, tu escape.
Bueno, gente, nada. Me llegaron un montón de repuestos. Ahora te voy a estar dando vuelta a la cámara, así podés ver bien. Compré todo, 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 todo. A medida que fueron surgiendo cosas, fui comprando otro tipo de repuestos. Y nada, estoy muy contento. Ahora vamos a estar arrancando. Me estaba quemando los fusibles. Bueno, resulta ser que tenía problema acá en el tema de las luces traseras. Cuando ponía la marcha atrás, me saltaba el fusible. Y bueno, tenía problema en la plaqueta. Conseguí la plaqueta, conseguí los faroles. Cambié las ópticas. Uf, todo lo que le hicimos en 4 días es increíble. La verdad, es increíble. Seguramente en este video vean un popurrí de todo. Como ayer le hice soldar escape, bueno, que ya lo vieron. Y así con todo. Pero ahora te voy a mostrar, te voy a hacer un paneo general, más o menos, de los repuestos que estuve comprando, que me estuvieron llegando. Por eso yo te decía en el video anterior que estaban por llegar un montón de cosas que compré. Bueno, ya llegó todo. Así que nada, tenemos un montón de videos para estar metiéndole a la Fiorino. Así que ahora te voy a estar pasando a mostrar. Quizás haga un unboxing así medio rápido y violentón. Y bueno, después te voy a explicar. Y en los videos vas a ver. Mira, estoy haciendo sombra, qué boludo. Después vas a, bueno, vas a estar viendo en los videos cada cosa. Pero vamos, que te voy a mostrar rapidito todo lo que hay acá. Bueno, acá llegaron pastillas y discos. Acá están las tres patas de motor. Acá llegó la traba de la bisagra del portón, porque se pasa de lado la puerta derecha. O sea, cada puerta tiene su bisagra, como sus luces y demás, por lado. Así que bueno, acá tenemos el farol que está teniendo inconvenientes, que lo vamos a estar cambiando ahora. Bueno, W40, todo el tren delantero, todo el tren delantero. El mayor problema que estoy teniendo en la rueda derecha es el brazo este de rótula, que bueno, ya que estoy, voy a cambiar los dos. Por lo que pagué todo el tren delantero completo, dije, nada, el pago una sola vez y ya hago todo y listo. Después acá tenemos correa de distribución. Tenemos, bueno, bomba de agua. Por acá está el tensor. ¿Dónde está? Tenemos tensor. Tenemos el tapón de la distribución. Por las dudas, voy a ver si no está picado. Si, bueno, si no lo cambiamos. El paraflu para estar preparándolo. Yo no compro el preparado, sino que lo preparo yo. Por un tema de gustos. Manguera recirculadora de gases, que esta es muy problemática porque acá adentro lleva, bueno, no creo que se vea, a ver ahí, hace foco, papu, bueno, ahí ese cosito brilloso es un filtro, ese filtro se tapa y después revienta los retenes de distribución, retenes de algo de leva y demás. Junta de tapa válvulas, retén de tapa de aceite, retén de atrás de la bobina. Cables, por acá estaban las bujías, ¿dónde está? Vení por acá. Herramienta de puesta a punto. ¿Qué más? Bueno, hay alguna que otra cosita más que se me debe estar pasando. Bueno, gente, pasaron cosas y muchas cosas pasaron acá adentro. Saqué todo el ¿cómo se llama? La mierda esa que tenía negra acá adentro. Pero mira qué es esto, yo pensé que esto no iba a salir. Y si lo rasqueteas, para igual ahora te voy a dar vuelta la cámara. Pero nada, sale, así que estoy re contento. Esto también, a ver, para que te voy a alumbrar porque estoy filmando al revés. Bueno, esa parte la vamos a editar. Pero esto, mira, ves que sale, y no tengo uñas, yo no vivo sin uñas, pero sale. O sea, esto rasqueteándolo bien, va a salir. Así que nada, muy contento. Hace ya jueves, viernes, sábado. Hoy, bueno, es la noche del sábado. Estoy sacando todo esto. Desarmé esto para poder hacer un lavado de interiores. Mañana va a venir un amigo a limpiarme las butacas. Nada, todo el techo, todo esto. Y nada, va a quedar tremendo, tremendo. Ricos matecinos acá adentro, un poco de música y sacar todo. Ya saqué los polares. Bueno, los polarizados ya lo vieron. Arreglé esa lucecita. Están dando acá. Pude arreglar esa luz también. Nada, re bien, loco. Re bien. El fiel pro ese que va ahí estaba todo húmedo. Si ven, está bien. Ayer, me está haciendo sombra esto.
Ponemos acá. Esto es todo en vivo, todo en vivo. Ahí. Si ven, acá hay agua, ¿ves? Pero todo esto el pibe mañana me va a lavar todo. Yo después seguro que alguna que otra parte termine de limpiar. Pero nada, re contento. Mira toda esta mugre que tiene acá. Son años. Bueno, y allá parece que estaba entrando agua por algún lado. Así que me voy a fijar si no le falta algún tapón a la carrocería. Y bueno, ya estaríamos. Me queda sacar ahí donde van los parlantes para limpiar, porque también tiene una terrible grela. Y bueno, vamos a esperar a nuestro gran amigo Michael Jordan, para que nos limpie, nos haga la limpieza de interiores. Sacando el farol izquierdo porque me está quemando los fusibles y llegué a la conclusión que la plaqueta que lleva está haciendo un corto y es por eso que me vuela todos los fusibles. Este laburo ya lo había hecho la otra vez, pero bueno, al no cambiarle la plaqueta que lleva acá atrás, seguía haciendo. Ahora lo voy a sacar y se los voy a mostrar. Bueno, el problema que estoy teniendo está acá, así que lo voy a estar sacando. No, primero hay que sacar esto. Sacar acá. Ahí accedemos a nuestro queridísimo y hermoso farol. Ahora, vamos a sacar. Bueno, voy a sacar las lámparas y vamos a cambiar esto. Bueno, si llegan a ver, acá está todo sulfatado. Acabo. El corto para mí lo está generando acá. El problema lo tengo en la marcha atrás. Pongo la marcha atrás y me saltan los fusibles. Ya probé el bulbo y está bien. Igualmente lo compré, lo tengo acá. Lo vamos a estar cambiando. Nada. Está barato, lo compré y listo. Así que vamos a cambiar esto y seguimos con lo demás. Repuestos original. Como anoche.
Bueno, gente, con todo este hermoso desmadre que tengo acá, quilombo de repuesto, fieltro, me falta poner las butacas. ¿Qué más me queda acá dentro? Nada, solo me queda poner las butacas. No las puse, bueno, porque no llegué por los tiempos. Quería subirles el video hoy domingo. Así que ahora termino de edito esta parte y ya subo, lo termino y listo. Bueno, gente, como siempre, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por favor, te invito a que vayas abajo y te suscribas si no estás suscrito. Si estás suscrito, muchas gracias por el aguante de siempre y nos vemos el domingo que viene.